¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Les mostraré aquí cómo identificar fase, neutro y retorno en un toma corriente. Comenzamos. En ocasiones nos va a tocar que el contacto o toma corriente tiene los colores de diferente. Entonces, para nosotros poder identificar cuál es cada uno de ellos, podemos apoyarnos con un multímetro de la siguiente manera, colocándolo en la escala de voltaje de corriente alterna. Ahora colocaremos una punta con nuestra mano, lo tocamos con nuestros dedos, y la otra punta la ponemos en cada uno de los cables. En este caso comenzamos con el verde y nos da un voltaje de 1 volt. Ahí lo estabilizamos un poco, ahí lo tenemos. Después pasamos al cable negro, hacemos lo mismo, revisamos su voltaje y nos da 0.6. Y continuamos con el cable rojo, revisamos su voltaje y nos da 52 volts. Con lo cual podemos deducir que el cable rojo es la fase, y entre el cable verde y el cable negro hay que identificar cuál es el neutro. Haremos otra prueba más. También aprovecho para comentarles que si no se han suscrito a este canal, suscríbanse, y si les gusta el video, denle like para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ahora procederemos a revisar el voltaje que existe entre el cable verde y el cable negro, y tenemos 2.8 volts, lo cual significa que ya tenemos identificado cada uno de ellos. El rojo es la fase, el negro es el neutro y el cable verde es el retorno. Por el voltaje que nos dio el cable negro, es el neutro, porque el voltaje es el más cercano a cero, y el otro es el retorno. Aquí estamos procediendo en donde ya realizamos la conexión de acuerdo a los voltajes que nos dio. Vamos a hacer la prueba para ver que encienda nuestro foco. Aquí lo tenemos, ahí lo accionamos, entonces lo tenemos bien conectado. Ahora haremos una prueba para revisar que nuestro contacto funcione correctamente. Prueba de voltaje, 129.1 volts, lo cual significa que está correcto. Colocamos la plaquita, así es como quedaría, y vamos a validarlo aún con un ventilador. Lo conectamos, ahí lo tenemos, amigos. Como ven, el ventilador está funcionando correctamente, lo que significa que el proceso que hicimos para identificar los cables es correcto. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse, amigos. Muchas gracias.